revelación del año 2011. Johan Pérez. En el gimnasio, yo no soy su papá. ¿Ven? Yo soy su amigo, su entrenador. Yo le diría a esa gente que conoce a esos grandes peleadores como Mayweather, Pacquiao, Juan Manuel Mal, que ahorita Canelo que está saliendo, que aquí en Venezuela hay un muchacho que se llama Johan Pérez, que también va a ser grande como ellos, que me apoyen, que no lo voy a defraudar nunca. Golden Boy no existiría si no fuera por peleadores de la calidad de Johan. ¿Qué vimos en Johan? Vimos un joven con muchas ganas, con mucha hambre, con mucho talento, pero más que nada con ganas de demostrar al mundo entero un espectáculo. Yo voy a ser campeón del mundo por mi hermano y para que mi papá tenga un campeón del mundo. Ese es el sueño que yo le quería cumplir a mi hermano. Bueno, gracias a Dios se lo cumplí. Y bueno, vamos por más, como siempre he dicho. Yo siempre a Johan le dije, cuando lo firmé, tú vas a llegar grande, vas a llegar arriba, solo ponle que tú tienes cómo llegar. Vengo de La Vega, barrio humilde, y mira, que luchen por sus sueños, que luchen por sus sueños, que soñar no cuesta nada, soñar es gratis, que lo que hay que tener es deseo para triunfar, deseo para surgir, ¿entiendes? Y que nunca se desilusionen de nada, que sigan adelante, siempre, que en Venezuela tenemos demasiado talento y que sigan para adelante, que no lo extinga nadie, que si se cae que se levante con más fuerza. Hemos finalizado nuestro recorrido por la vida y pasión de un deportista que tiene todo para darle a Venezuela grandes satisfacciones a través del boxeo, Johan Pérez. Soy José Gregorio Guillot, nos volveremos a ver en el ring de los campeones. Campeón mundial interino, él es de Venezuela, Johan Terrible.